Ya tienen conocimiento que tenemos nuestro programa de seguridad integral, seguridad responsabilidad compartida. Dentro de este programa iniciamos con un operativo cero tolerancia en zona centro. Comentarles que ha sido de excelentes resultados. La ciudadanía lo ha visto con buenos ojos, por lo cual seguiremos trabajando fuertemente. Decirles que en lo que llevamos de este operativo se han levantado 2,897 infracciones en la zona centro y primer cuadro de la ciudad. Se retiraron 115 objetos, de los cuales estaban apartando los lugares, cosa que le generaba mucha molestia a toda la ciudadanía. Se retiraron con grúas 141 vehículos y comentarles que se aumentó un 100% las infracciones. Estamos poniendo orden en el centro histórico, en el primer cuadro de la ciudad. Comentarles que, bueno, a la par, ha surgido por la misma solicitud de la ciudadanía ya algunas otras zonas que se han detectado como conflictivas, como la zona de la SEP, una zona que también ya la estamos recuperando. Ya se iniciaron ahí algunos trabajos de repinta, incluso ya de presencia también ahí por parte de la dirección, de la subdirección de la Policía Vial, donde también estamos recuperando y poniendo orden en ese espacio, ya que era muy común también el estacionarse en zonas amarillas, en doble fila. Entonces estamos creando esa nueva conciencia. Sin duda alguna también está dando excelentes resultados. Comentarles que las principales causas de estas infracciones son, bueno, son 762 infracciones en zona amarilla, 534 por pasarse la luz roja, 362 por no usar el cinturón de seguridad, 129 por ir utilizando el celular mientras conduce. Comentarles y hacerle de nuevo un llamado a la ciudadanía. El teléfono es uno de los principales distractores al momento de conducir, por lo cual los exhortamos a que dejen de hacerlo. Se han provocado algunos accidentes. Nosotros estaremos actuando de una manera muy responsable, por lo cual seguiremos trabajando ahí, por lo cual exhortamos a que dejen de hacer el uso del celular mientras se conduce. Son 89 por conducir en segundo grado. También de esta forma le seguimos exhortando a la ciudadanía que nos ayude, que hagan conciencia, que se han generado algunos accidentes, pocos, pero algunos accidentes derivados en estado de ebriedad. Entonces, por lo cual le solicitamos de nuevo que se abstengan de consumir bebidas alcohólicas al momento de conducir. Son 65 por estacionarse en lugar para autos de personas con discapacidad, 19 por primer grado y el resto, bueno, pues ya son por diferentes motivos. Comentarles también que el día de ayer sostuvimos una reunión de prevención ya con el Sindicato de Choferes de la Alianza. Hemos ya establecido algunas estrategias de manera muy puntual de prevención. Comentarles que dentro de estas estrategias se comenzará a pedir a criterio de los choferes credenciales de elector al momento de que se haga el abordaje por parte de algún ciudadano. Esto puede ser a diferentes horas, ya será a criterio del propio chofer, pero también el compromiso es que ellos deberán contar con sus gafet, con todo lo que debe identificar plenamente al conductor. Todos los vehículos, además, comentarles que cuentan ya con un GPS, el cual estará en coordinación tanto la Dirección de Seguridad, la Dirección Municipal de Seguridad Pública como las demás corporaciones, en los cuales nosotros podremos ya también identificar plenamente cuando un vehículo se encuentre en algún riesgo. Se estarán reportando, para que no extrañe, por favor, a la ciudadanía, en cuanto alguien aborde un taxi del servicio público, un vehículo del servicio público, estarán reportando a la base correspondiente a dónde se dirigen, quién es la persona que llevan. Entonces, para que haya esta coordinación, para que la ciudadanía esté consciente de que se van a extremar ese tipo de circunstancias, esos tipos de prevención. Habrá sin duda alguna también otras acciones que ya marcamos muy puntuales, que sin duda alguna son confidenciales, son estrictamente nada más la conocer el chofer, las autoridades por parte de nosotros y los del Sindicato de la Alianza, cosa que tendremos muy muy bien detectados los vehículos que pudieran estar generando algún riesgo. Comentarles también que habrá por parte de esta dirección elementos que se subirán a realizar proximidad social con los pasajeros para ir conociendo los puntos críticos, ir detectando las zonas de conflicto donde puedan haber alguna situación de un posible delito. También dentro del mismo programa de seguridad responsabilidad compartida, quiero informarles que las detenciones del 26 de febrero al 13 de agosto por parte de la Policía Preventiva, a través de los diferentes operativos, como el que ya tenemos permanente que ustedes conocen de 24 horas, son los siguientes. Detenidos por faltas administrativas llevamos ya 10,519. Detenidos puestos a disposición del Ministerio Público son 613. De los puestos a disposición a la Fiscalía por el delito de robo llevamos ya un total de 385.
Por portación de arma de fuego seguimos con 7. Inspección a personas, comentarles que llevamos ya 53.710. Y de inspección a vehículos llevamos ya 5.267 vehículos inspeccionados. Por lo cual comentarles que bueno, seguimos ahí, seguimos trabajando,